Bueno, pues desde Izquierda Unida, las mujeres de Izquierda Unida y los documentos asamblearios de Izquierda Unida plantean la necesidad de abolir la prostitución y también la necesidad de generar este debate que lógicamente hay que ganar, hay que disputarlo, hay que darlo el debate y hay que ganarlo en el sentido de ganar una sociedad en la que no haya estructuras de dominación ni de legitimación de esa dominación, que es lo que vivimos, una estructura patriarcal en el que bueno, pues hay unas instituciones que dominan a las mujeres. Una de ellas es la prostitución y, por lo tanto, nosotras estamos comprometidas con acabar con esa sociedad patriarcal, que en este caso también además es capitalista, donde los mercados se han colado en el epicentro de nuestras vidas y una parte de eso es la prostitución. Así que estamos comprometidas con la lucha política y cultural contra estos espacios de dominación y de legitimación del poder.